La obra maestra de la injusticia es parecer ser justo, sin serlo, decía Platón. Willy Brandt, por otro lado, aseguraba que permitir una injusticia es abrir el camino a otras injusticias que vendrían después. Este es el camino que quiere limpiar Lucio César Nast, conjuntamente con prisioneroenargentina.com, mostrando estos videos que usted va a tener oportunidad de seguir. Imagine usted que es atropellado por un automóvil guiado por la misma persona, una y otra vez, una y otra vez. Imagínese usted en una situación en una corte, en la Casa de la Justicia. Jueces, fiscales, querellantes, todos ellos parecen no ver lo que está sucediendo en una corte de justicia. Esto otra vez sucedió en el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, en Argentina. Que pase la testigo. A ver, tome asiento. Bien, señora Grossetti, usted mencionó a las personas de las que mencionamos recién, antes de que usted se retirara. En este momento se encuentran los imputados que esperan en la antesala, están aquí presentes también. Yo le pediría a usted que se pare, que se fije, ¿no es cierto? Si esas personas a las que usted refirió, Caramelo, Darío y Managua, se encuentran aquí presentes, si es que los reconoce. En su caso, me dice en qué ubicación se encuentran de la fila y cómo están vestidos. Sí, ¿prendido? ¿Hola? ¿Sí, me escucha? Sí. Creo yo que Darío es el segundo, empezando de mi izquierda. ¿Cómo está vestida esa persona? Está vestida con campera gris. Ajá. Tiene bien. Lentes. Bueno. ¿Le parece? Managua es el primero de mi derecha ya. ¿Cómo está vestido? Tiene un pullover azul y un jean azul. Sí. ¿Y a Caramelo lo ven? Caramelo es... el de campera blanca. Nas se retira inmediatamente, lo sacan a Nas de acá. Se calla la boca. ¿Qué marca? Yo no vi que nadie estuviera señalando. El de campera blanca. A ver, está bien, después vamos a ver el video. Caramelo es el de campera blanca. Nas se retira inmediatamente, lo sacan a Nas de acá. Se calla la boca. ¿Qué marca? Yo no vi que nadie estuviera señalando.
antes del ingreso del público, lo que quería informar, ¿no es cierto?, a todas las partes, que la circunstancia que se suscitó cuando la testigo Crosetti, María Isabel Crosetti, estaba procediendo al reconocimiento y respecto de este reconocimiento impropio, con los alcances que todos sabemos que este tipo de reconocimientos en esta instancia, en estas circunstancias tiene, lo señaló efectivamente como de campera blanca al señor Altamirano, al imputado Altamirano, como aquel apodado Caramelo. Pudimos verificar por el video que lógicamente una inconducta de esta naturaleza no puede ser tolerada por el tribunal y contamina innecesariamente un testimonio cuya fiabilidad no estamos en condiciones de poner en duda en este momento a partir de lo que la testigo dijo, luego será objeto de oportuna valoración. Pero a los fines de que estos sucesos no se sigan reproduciendo, vamos a disponer que el señor fiscal habitualmente pide este tipo de reconocimientos, por supuesto a los que adhieren las querellas, que se haga en los casos que es absolutamente imprescindible, y además, antes de proceder a ellos, vamos a desalojar la sala de audiencias. Esta señora no ingrese más al debate en el resto del presente juicio, al público. Ma il mio mistero è chiuso in me, in